Accidentes, además de las condiciones climatológicas, pues también quedó en evidencia la imprudencia, ¿no?, de algunos ciudadanos, como en este accidente protagonizado por un camión del transporte público. 15 personas resultaron lesionadas. Cuando circulaba por la carretera a Monclova, en el municipio de Escobedo, un camión de transporte público de la ruta 317 invadió carril y se impactó de frente contra un tráiler, lo que dejó un saldo de 15 personas lesionadas. Estos hechos se registraron la mañana del martes a la altura del kilómetro 5, frente a la colonia Andrés Caballero, donde, de acuerdo a la versión de autoridades que arribaron al sitio, el conductor de la unidad derrapó a consecuencia de la velocidad y el pavimento mojado al tomar una curva. El conductor de la unidad de transporte público, identificado como César Cubillos Turrubiates, de 24 años de edad, fue el que sufrió las lesiones más graves en este accidente. Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil del municipio de El Carmen para auxiliar a los pasajeros que fueron llevados al Hospital Metropolitano y a la Clínica 6 del Seguro Social para su atención médica. Este accidente carretero provocó el cierre de dos carriles en ambos sentidos de la vía, mientras autoridades federales, destacamento Caminos, se encargaban del peritaje para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.